Niños, bienvenidos otra vez a DCTC en español. Tenemos mucha plastilina aquí. Esta plastilina es color turquesa. Y turquesa en inglés se dice turquoise. Esta plastilina es azul. Y azul en inglés se dice blue. Esta plastilina es de color rosado. Y rosado en inglés se dice pink. Esta plastilina es de color rojo. Y rojo en inglés se dice red. Esta plastilina es amarilla. Y amarillo en inglés se dice yellow. Esta plastilina es de color naranja. Y naranja en inglés se dice orange. Esta es Peppa Pig. Peppa Pig tiene un vestido rojo. Y unos zapatos negros. Rojo en inglés se dice red. Y negro en inglés se dice black. Pongamos a Peppa Pig donde está la plastilina roja. ¿Será ahí? No, esa plastilina es rosada. ¿Qué tal ahí? No, esa plastilina es azul. ¿Y ahí? ¡Sí! Esa plastilina es roja. Roja como el vestido de Peppa Pig. Este es Pedro Pony. Pedro Pony tiene una camisa amarilla. Y amarillo en inglés se dice yellow. ¡Miren lo que puede hacer Pedro Pony! ¡Yay! ¡Wow! Y siempre va a volver a pararse. Es un juguete increíble. ¡Oh, oh! ¿A dónde se fue Pedro Pony? ¡Aquí está! Busquemos la plastilina amarilla para Pedro Pony. ¿Será esa la plastilina amarilla? ¡Sí! Esa plastilina es amarilla, al igual que la ropa de Pedro Pony. Este es George. Es el hermano menor de Peppa Pig. Y George tiene ropa de color azul. Y azul en inglés se dice blue. También tiene unos zapatitos de color negro. ¿Recuerdan cómo se decía negro en inglés? ¡Así es! Negro en inglés se dice black. Busquemos la plastilina azul para George. ¿Será esa la plastilina azul? No, esa plastilina es de color turquesa. ¿Qué hay de esa? ¿Será esa la plastilina azul? No, esa plastilina es de color naranja. ¿Y esa? ¡Sí! Esa plastilina es de color azul. Al igual que la ropa de George, es de color azul. Esta es Candy Gata. Candy Gata está disfrazada de princesa. Este es su lindo sombrero y este es su vestido. Su sombrero y su vestido y sus zapatos son de color turquesa. Y turquesa en inglés se dice turquoise. Busquemos la plastilina que sea de color turquesa. ¿Será esa? ¡Sí! Esa plastilina es de color turquesa, al igual que el sombrero, el vestido y los zapatos de Candy Gata. ¡Ahí está Candy Gata! ¡Esa es Mamá Cerdita! Y Mamá Cerdita es la mamá de Peppa Pig. Mamá Cerdita tiene un vestido naranja. Y naranja en inglés se dice orange. Busquemos la plastilina que sea de color naranja para la Mamá Cerdita. ¿Será esa? No, esa plastilina es de color rosado. ¿Qué tal esa? ¡Sí! Esa plastilina es de color naranja, al igual que el vestido de Mamá Cerdita. ¡Ahí está Mamá Cerdita! Esta es la oveja Susie. Y la oveja Susie tiene un vestido de color rosado. Y rosado en inglés se dice pink. Busquemos la plastilina que sea de color rosado. Candy Gata ya está en esta plastilina que es de color turquesa, así que ahí no puede ir la oveja Susie. George ya está en la plastilina azul, así que ahí no puede ir la oveja Susie. Peppa Pig ya está en la plastilina roja. Pedro Pony ya tiene su plastilina amarilla. Y la mamá cerdita ya tiene su plastilina naranja. Así que el único lugar que nos queda es ese, con la plastilina rosada. Esa plastilina es de color rosado, al igual que el vestido de la oveja Susie. Ahí están todos nuestros amiguitos, junto con su plastilina. Pero eso no es todo. También tenemos todos estos cortadores de figuritas. Y los tenemos que poner en la plastilina que van. ¿Están listos? ¡Comencemos! Este es nuestro cortador de galletas y tiene la forma de una tortuga. Este cortador de galletas es de color rosado. ¿Con cuál de nuestros amiguitos va esta tortuga? ¿Será que va con George? No, porque George tiene ropa de color azul. ¿Será que va con la oveja Susie?
Sí, la oveja Susie tiene un vestido rosado y su plastilina es rosada también. Este es nuestro cortador de galletas. Este cortador de galletas es de una jirafa. Y este cortador de galletas es de color amarillo. ¿Con cuál de nuestros amiguitos va este cortador de galletas amarillo? ¿Será que va con Candy Gata? Candy Gata tiene un vestido color turquesa, así que no. ¿Qué tal Peppa Pig? No, porque Peppa Pig tiene un vestido rojo. ¿Qué tal Pedro Pony? Sí, Pedro Pony tiene ropa amarilla y su plastilina es amarilla también. Este cortador de galletas tiene forma de hipopótamo. Miren qué lindo hipopótamo. Este hipopótamo es de color turquesa. ¡Oh! Y tiene unos lindos corazones. Busquemos la plastilina del mismo color de nuestro hipopótamo. ¿Será esa la plastilina de nuestro hipopótamo? Él se fue con Candy Gata. Y Candy Gata tiene un vestido color turquesa. ¡Y plastilina color turquesa! ¡Sí! Ese es el lugar de nuestro hipopótamo de color turquesa. Este cortador de figuritas es de una cebra. Una cebra de color azul. ¡Linda, linda cebra! ¡Oh! Y ahí tiene todas sus rayas. Busquemos la plastilina que sea de color azul. ¿Será esa la plastilina de color azul? ¡No! Esa es la plastilina de mamá cerdita. Y mamá cerdita tiene un vestido naranja, así que no. ¿Qué hay de esa? ¿Será esa la plastilina de color azul? George tiene ropa azul y su plastilina es de color azul. ¡Sí! Nuestra cebrita va ahí, en la sección azul. Este cortador de galletas tiene forma de perrito. Aquí está nuestro perrito. Y este cortador de galletas es de color rojo. Busquemos la plastilina roja para nuestro perrito. ¿Será ese el lugar de nuestro perrito rojo? No, ese es el lugar de mamá cerdita y mamá cerdita tiene un vestido naranja, así que no. ¿Será con Peppa Pig? Peppa Pig tiene un vestido rojo y su plastilina es roja también. Sí, ese es el lugar de nuestro perrito rojo. Solo nos queda un cortador de galletas más. Y este es de un león. Un lindo león de color naranja. ¡Es muy lindo! Tenemos que buscar la plastilina que sea de color naranja. Candy Gata tiene su plastilina color turquesa. Así que nuestro león no va ahí. George tiene su plastilina azul. Así que nuestro león no va ahí tampoco. La oveja Susie tiene su cortador de galletas que es rosado. Así que no necesita el de un león. Peppa Pig tiene su cortador de galletas rojo, el perrito. Así que león no va ahí. Pedro Pony ya tiene su cortador de galletas, es de una jirafa. Así que él no necesita otro. Mamá Cerdita, mamá Cerdita no tiene ningún cortador de galletas. Así que nuestro cortador de galletas de león va con ella, ¡yay!, en la sección naranja. Ahora vamos a utilizar esa plastilina y esos cortadores de galletas para hacer a nuestra figurita. Y vamos a comenzar con Candy Gata. Ella tiene plastilina de color turquesa, un hipopótamo de color turquesa, y su sombrero, y su vestido, y sus zapatos son de color turquesa también. Y turquesa en inglés se dice turquoise. Aquí está nuestra plastilina color turquesa. Y ahora la vamos a aplanar. ¡Upsi! ¡Oh! Candy Gata se sigue cayendo. Ahora vamos a tomar nuestro cortador de galletas de nuestro hipopótamo y lo vamos a presionar ahí. Hay que presionar muy bien. Y ahora lo quitamos. ¡Oh, miren! Es un hipopótamo muy lindo. Hay que despegarlo de ahí. Este es nuestro lindo hipopótamo color turquesa. Aquí está su ojo, su nariz, dos corazones y sus patitas. Es un muy lindo hipopótamo. ¡Yay! Ahora es el turno de George. George tiene ropa color azul, su plastilina es azul y este es su cortador de galletas de una cebrita azul. Y azul en inglés se dice blue. Aquí está nuestra plastilina azul. Y aquí está nuestra cebrita. ¡Ahí está nuestra cebra! ¡Wow!
¡Listo! Aquí está nuestra linda cebrita con todas sus rayas en su espalda y también en sus patas. Linda cebrita de color azul. ¡Blue! Y ahora sigue la oveja Susie. La oveja Susie tiene un vestido de color rosado, su plastilina es rosada y su cortador de galletas es de una linda tortuguita de color rosado. Y rosado en inglés se dice pink. Esta es la plastilina rosada de la oveja Susie. Y aquí va nuestra tortuguita. Presionamos y luego presionamos esto. ¡Listo! ¡Wow! ¡Miren qué linda es nuestra tortuga! Nuestra linda tortuga rosada. Aquí están sus ojos, su nariz, sus puntitos en su caparazón y sus patas. ¡Es una linda tortuga rosada! ¡Yay! Ahora es el turno de Peppa Pig. Peppa Pig tiene un vestido de color rojo. Su plastilina es roja y este es su cortador de galletas en forma de perrito que es rojo también. Esta es la plastilina roja de Peppa Pig. Aquí está nuestro perrito rojo. Y lo presionamos muy bien. ¡Y tarán! ¡Ahí está nuestro perrito! ¡Yay! ¡Miren qué lindo es nuestro perrito rojo! ¡El perrito Red de Peppa Pig! ¡Yay! Ahora es el turno de Pedro Pony. Pedro Pony tiene ropa amarilla. Su plastilina es amarilla y este es su lindo cortador de galletas en forma de jirafa que también es amarillo. Y amarillo en inglés se dice yellow. Esta es la plastilina amarilla de Pedro Pony. Aquí está nuestra jirafa. Y presionamos muy bien y luego bajamos esto. ¿Listo? ¡Yay! ¡Wow! Y aquí tenemos nuestra jirafa, nuestra linda jirafa de color amarillo. Este es su largo cuello, tiene muchas manchitas y estas son sus patas. ¡Yay! ¡Linda jirafa amarilla! Y ahora es el turno de mamá cerdita. Mamá cerdita tiene un vestido naranja. Su plastilina es naranja y este es su lindo cortador de galletas. Es de un león naranja. Y naranja en inglés se dice orange. Esta es la plastilina de mamá cerdita. Este es nuestro lindo león. Presionamos muy bien y luego bajamos esto. ¡Yay! ¡Miren nuestro león! ¡Wow! ¡Aquí está nuestro lindo león! Esta es toda su melena. Y tiene unas rayitas. Esa es su carita. Esta es su cola y tiene sus patas. Es un muy lindo león de color naranja. ¡Orange! ¡Aquí están todos nuestros amiguitos! Aquí está Candy Gata con su plastilina color turquesa. Este es George con su plastilina color azul. Acá está la oveja Susie con su plastilina rosada. Esta es Peppa Pig con su plastilina roja. Aquí está Pedro Pony con su plastilina amarilla. Y esta es la mamá cerdita con su plastilina naranja. Y aquí están nuestras figuritas también. Tenemos un hipopótamo de color turquesa. También una cebra de color azul. Una tortuguita de color rosado. Este es nuestro perrito de color rojo. Acá está nuestra jirafa de color amarillo. Y aquí está nuestro amigo león de color naranja. Aprendamos los colores en inglés y español. Esta es la plastilina turquesa. Turquesa en inglés se dice turquoise. Esta es la plastilina azul y azul en inglés se dice blue. Esta es la plastilina rosada y rosado en inglés se dice pink. Esta es la plastilina roja y rojo en inglés se dice red. Esta es la plastilina amarilla y amarillo en inglés se dice yellow. Esta es la plastilina naranja y naranja en inglés se dice orange.
Y bueno, niños, eso es todo por nuestro video de hoy, aprendiendo colores y haciendo figuritas con plastilina y nuestros amigos de Peppa Pig. Si te gustó este video, no olvides dar deditos arriba y suscribirte. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye! Hola, niños, y bienvenidos otra vez a Dizzy Dizzy en Español. El día de hoy les tengo todos estos huevos Play-Doh sorpresa. Vamos a aprender a contar, vamos a aprender los colores y también vamos a ver cuáles de nuestros personajes favoritos se esconden en todos estos huevos sorpresa. Así que comencemos. Entonces, acá en total tenemos 17 huevos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y por allá atrás 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Así que vamos a comenzar con este huevo sorpresa. Este huevo sorpresa es blanco. Y en inglés, blanco se dice white. Entonces, veamos qué esconde dentro este huevo blanco sorpresa. ¡Oh, miren! Adentro de la plastilina blanca teníamos un huevo celeste. Celeste. En inglés puede ser sky blue. Veamos qué hay dentro de nuestro huevo celeste. ¡Miren! ¡Es Zuma! Y Zuma tiene un casco color naranja. ¡Naranja! ¡Miren lo mucho que podemos estirar a Zuma! ¡De patrulla de cachorros! ¡Es muy gracioso! Ahora vamos a continuar con este huevo. ¿Ustedes saben de qué color es este huevo? ¡Así es! Este huevo es amarillo. Y amarillo, en inglés, se dice yellow. Yellow. Veamos qué hay dentro de este huevo amarillo. Dentro de este huevo amarillo encontramos un huevo color rosa. ¿Saben cómo se dice rosa en inglés? Rosa se dice pink. Veamos qué hay dentro de este huevo pink. ¡Oh! Tenemos un pony y un pony rosadito. Ella es Pinkie Pie. Miren qué linda es su cutie mark. Vemos unos lindos globitos. ¡Oh! ¡Qué hermosa! Pinkie Pie, Pinkie Pie, Pinkie Pie. Sigue este huevito de acá. Este huevito es color morado. Morado en inglés se dice purple. Muy bien, purple. Ahora veamos de qué color es el huevo que está cubierto por la plastilina. ¡Es rosado! Acabamos de aprender cómo se dice rosado, ¿verdad? Rosado en inglés se dice pink. Y ahora veamos qué hay dentro de este huevo sorpresa. ¡Oh, es un Minion! Y este Minion es Kevin. ¿Les gusta esa película? Los Minions son muy, muy lindos. ¡Oh, Kevin! Sigamos en orden y nos toca este huevo. ¿De qué color es la plastilina de este huevo? ¡Muy bien! Este huevo es verde. Y verde en inglés se dice green. ¿Lo pueden decir conmigo? Green. ¡Muy bien! ¿Y de qué color será el huevo que está cubierto por la plastilina? ¡Veamos! ¡El huevo es amarillo! Ya aprendimos a decir amarillo en inglés, ¿verdad? Amarillo en inglés se dice yellow. ¡Muy bien! Veamos cuál es la sorpresa que hay acá adentro. ¿Listos? ¡Oh! ¡Miren! Esta es Amber. Y su vestido, al igual que el huevo, es amarillo. ¿Y cómo se decía eso en inglés? ¡Yellow! ¡Vaya! Ustedes se pueden todos los colores. ¡Miren cómo le hace la cabeza a Amber! ¡Es turno de este huevo! Y este huevito es rojo. ¿Cómo se dice rojo en inglés? Rojo se dice red. Red. Entonces, veamos de qué color es el otro huevo. ¡Es rosado! Ya sabemos cómo se dice rosado, ¿verdad? Rosado se dice pink. Y este huevito pink es muy brillante.
Hay una sorpresa ahí adentro. Veamos qué es. ¡Es Peppa Pig! ¡Miren! Y Peppa Pig está utilizando un lindo vestido rojo con unas florcitas. ¡Qué linda es Peppa Pig! ¡Oh! ¡Me encanta su vestido! ¡Hola, amigos! ¡Hola! Ya quería salir de ese huevo pink. Peppa también se puede los colores. ¡Muy bien, Peppa! ¡Turno, turno, turno de este huevo! Y este huevo es naranja. ¿Y saben cómo se dice naranja en inglés? Se dice orange. Orange. Veamos de qué color es el huevo que está acá adentro. ¡Wow! Este huevo es blanco. Y ya sabemos cómo se dice blanco en inglés, ¿verdad? Blanco se dice white. Muy bien, ahora veamos cuál es nuestra sorpresa misteriosa. ¡Miren! ¡Es Rocky! ¡Oh! Y Rocky tiene una gorra verde. ¿Saben cómo se dice verde en inglés? Verde se dice green. Muy bien, niños. Y miren, podemos apretar mucho, mucho, mucho a Rocky. Y también lo podemos estirar. Es muy lindo. Es turno de este huevo que está acá. Y este huevo es marrón. ¿Y saben ustedes cómo se dice marrón en inglés? Marrón en inglés se dice brown. ¿Lo pueden repetir conmigo? Brown. Muy bien. Ahora veamos de qué color es el huevo que está cubierto por la plastilina. Y es morado. ¿Cómo se dice morado en inglés? Ya abrimos otro huevo que era morado. ¿Ya saben? Morado en inglés se dice purple. Ahora veamos cuál es la sorpresa que tenemos acá adentro. ¿Lo escuchan? Veamos. ¡Oh, miren! Es pumpkin. Y es la mascota de Cenicienta. ¡Qué linda, verdad! ¿Y de qué color es Pumpkin? Así es. Ella es blanca. ¿Cómo se dice blanco en inglés? Sí, se dice white. Nuestra linda Pumpkin. Y ella es white. Ok, y ahora seguimos con este huevo. Y este huevo es rojo. Ya aprendimos esto. ¿Cómo se dice rojo en inglés? Sí, se dice red. ¿De qué color será el huevo que se esconde debajo de la plastilina? Veamos. ¡Es amarillo! ¡Yellow! Muy bien, ya aprendimos este color también. Amarillo se dice yellow. Ahora veamos nuestra sorpresa misteriosa. ¡Oh, wow! Es Marshall, de Patrulla de Cachorros. Es muy lindo, miren. ¿Y de qué color es su sombrerito? Su sombrerito es red, rojo. Y también a Marshall lo podemos apretar y estirar mucho. Vamos con otro huevito y es este de acá. Este huevito es white. ¿Qué color es este? Blanco. En inglés, white. Ahora veamos de qué color es el otro huevo. ¡Wow! ¡Qué bonito es este huevo! Este huevo es naranja. Y ya aprendimos este color también. En inglés se dice orange. Ya lo sabían, ¿verdad? ¿Cómo se dice este en inglés? Orange. Muy bien. Ahora veamos cuál es nuestra sorpresita. A ver. ¡Oh, miren! Es Skye, de Patrulla de Cachorros. Ella es muy linda, ¿verdad? ¿Y de qué color son sus lentes que tiene en la cabeza? Son rosados. ¿Y cómo dijimos que se decía rosado en inglés? Muy bien, rosado se dice pink. Muy bien, niños, ustedes se pueden todos los colores. Y acá está nuestra amiga Skye, aunque a ella no la podemos apretar. Nope, pero es muy linda.
Ahora vamos con este huevo de acá. Y este huevo es color rosado. Justamente los lentecitos de Sky eran rosados también. ¿Cómo dijimos que se decía eso en inglés? Así es. Rosado en inglés se dice pink. Muy bien. ¿De qué color será el otro huevo que está escondido ahí adentro? Veamos. Es yellow. Ya sabemos qué color es, ¿verdad? Amarillo. Yellow. Muy bien. Y veamos. Esta sorpresa no suena. ¿Será que no hay nada? Veamos. ¡Sí hay alguien! ¡Y es Rubble! ¡Wow! Y a él sí lo podemos apretar mucho y estirar. ¿Y de qué color es el sombrerito que está usando Rubble? ¿Alguien sabe? Es este mismo color. ¡Es yellow! ¡Así es! Su sombrerito es yellow, amarillo. ¡Muy bien, niños! ¡Miren qué lindo es Rubble! Ya nos quedan pocos huevos sorpresa. Veamos. ¡Este huevo! ¿De qué color es este huevito? Este huevo es azul. ¿Y alguien sabe cómo se dice azul en inglés? Azul se dice blue. Blue. Ya se lo sabían, ¿verdad? Veamos, ¿de qué color es el huevo que se esconde adentro? Es green. Ya sabemos qué color es, ¿verdad? Green es verde. Muy bien. ¿Y cuál será nuestra sorpresita? En este huevo green hay... ¡Es Chase! ¡Miren qué lindo es Chase! ¿Y de qué color es su sombrerito? Porque de ese color era la plastilina. ¿Ya saben de qué color es? ¡Blue! Blue es azul. Y también lo podemos apretar. Continuamos con los huevitos y vamos a continuar con este. Este color se parece mucho al celeste, pero este es turquesa. ¿Y saben cómo se dice turquesa en inglés? Es muy parecido. Turquesa se dice turquoise. Turquoise. ¿Ya lo tienen? Turquesa, turquoise. Bien, veamos qué hay dentro de este huevo turquesa. ¡Hay otro huevo! Y este huevo es... ¡amarillo! ¿Cómo dijimos que se decía amarillo en inglés? ¡Bien! Amarillo se dice yellow. ¡Muy bien, niños! Y escuchen... ¡Wow! Veamos cuál es la sorpresa dentro de este huevo yellow. ¡Oh, wow! Es nuestra pony Twilight Sparkle de My Little Pony. Ella es muy linda, ¿verdad? ¿Y de qué color es esta parte de su cabello? ¡Es morado! Y ya sabemos cómo se dice morado. Morado se dice purple. Están haciendo un excelente trabajo, niños. Miren nuestra linda pony, Twilight Sparkle. Seguimos con este huevo. Y este huevito es color verde. Pero ya sabemos cómo se dice verde en inglés, ¿verdad? Verde en inglés se dice green. Veamos qué hay dentro de este huevito green. ¡Ay, un huevito rosado! Y rosado se dice, a ver... ¡Sí! Se dice pink. Pink, pink, pink. ¿Y qué habrá dentro de este huevito pink? Veamos. ¡Es otra Peppa Pig! Pero esta Peppa Pig está utilizando un vestidito. ¿Qué color? ¡Es un vestidito amarillo! Y ya sabemos que amarillo en inglés se dice yellow. Así que tiene un vestidito yellow. Ella es muy linda y miren sus zapatitos. Mueve sus piecitos. Linda, linda Peppa.
tengo un vestidito yellow. Ella es muy buena para el inglés. Seguimos con ese huevito. Y este huevito es morado. Morado en inglés se dice purple. Ustedes se saben todos los colores ya, ¡qué bueno! Veamos qué hay dentro de este huevo purple. Y hay un huevo rojo. Rojo en inglés se dice red. Muy bien. ¿Y qué será que hay dentro de este huevo red? Huevito rojo, ¿cuál es la sorpresa que tienes? ¡Es la princesa Sofía! ¡Wow! ¡Qué linda es nuestra muñequita! ¡Miren a la princesa Sofía! ¿Y de qué color es el vestidito que ella tiene? Así es, el vestidito es purple. Morado. En inglés se dice purple. Es muy linda. Y a ella también la puedes aplastar y estirar. Es muy linda. Sofía, la princesa Sofía. ¿Cuántos huevos nos quedan ya? Contemos. 1, 2, 3. Tenemos 3 huevos. Así que abramos este. Este huevito sorpresa es... ¿De qué color es? ¡Es rosado! Y ya sabemos cómo se dice rosado en inglés, ¿verdad? Se dice... ¡Pink! ¡Así es! Rosado en inglés se dice pink. Ahora veamos qué es lo que hay dentro de este huevo rosado. Y hay... ¡un huevo color naranja! ¿Ya lo vieron? Este huevo es naranja. A ver si nos acordamos. ¿Cómo se dice naranja en inglés? ¿Ya lo tienen? Se dice orange. Naranja en inglés se dice orange. Muy bien, niños. Ahora, ¿qué sorpresa habrá dentro de este huevo orange? ¡Oh! No se escucha. Seguramente es algo que podemos apretar. Y es... ¡Miren! ¡Es Clover! De la princesa Sofía. ¡Miren qué lindo es nuestro conejito! Y sí, lo podemos apachurrar mucho y lo podemos estirar también. Es muy, muy apretable. Ahora solo nos quedan esos huevos. ¿Cuántos son? 1, 2. Solo tenemos 2. 1, 2. Así que vamos a abrir ese. Y este huevito es azul. Hay que acordarnos. ¿Cómo se dice azul en inglés? Azul en inglés se dice blue. ¡Muy bien! Vamos a abrir este huevo blue y vamos a ver qué es lo que tiene adentro. ¡Wow! El huevo que tenía adentro era morado. Y ya sabemos cómo se dice morado, ¿verdad? Morado se dice purple. ¡Excelente, niños! ¡Purple! ¿Escucharon la sorpresa? ¡Ya quieres salir de ahí! Veamos cuál es la sorpresa que hay dentro de nuestro huevo purple. ¡Miren! Esta es la señora Potts de La Bella y la Bestia. ¿Y ya vieron la tapadera que tiene? ¿De qué color es? La tapadera que tiene es rosada. Rosada se dice pink. ¡Muy bien, niños! Tiene una tapadera pink. Es muy linda la señora Potts. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Oh! Solo nos queda un huevo más. ¿Y de qué color es ese huevo? Este huevito es amarillo. ¡Yellow! Ok, veamos de qué color es el huevo que está cubierto por la plastilina. ¡Es rojo! Este huevito es rojo.
¿Y cómo dijimos que se decía rojo en inglés? Rojo en inglés se dice red. ¡Muy bien, niños! Ahora veamos. ¡No se escucha! Quiere decir que es una sorpresa que podemos apretar. Veamos qué hay dentro de este huevo red. ¡Wow! Hay algo aún más red. ¿Quién es este? ¡Este es Spider-Man! ¡Wow! Y lo podemos apretar y estirar. ¡Es muy divertido! ¡Psh, psh, psh, psh! ¡Acá tenemos a Spider-Man! ¡Spider-Man es rojo! ¡Red! Y bueno, niños, eso es todo por nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo aprender los colores y también a contar con DCTC en español. No olviden suscribirse para ver todos nuestros videos. Y muchísimas gracias por ver. Los veo muy pronto. Bye.